Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy tengo un invitado que está un poquito inquieto, por eso está aquí conmigo el día de hoy. Y le dije, ¡hola! ¡Hola! Estoy aquí porque estoy inquieto y no dejo a mi mami grabar. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo un DIY de una corona navideña. Yo sé que ya estamos a pocos días de Navidad, pero yo no quería quedarme sin mi corona y la verdad fuimos a Walmart a buscar una y estaban como en 500 pesos y la verdad dije, no, ¿qué? Está súper carísimo. Entonces empecé a buscar ideas y me encontré con esta idea. La verdad me gustó bastante, así que quise hacerla y compartirla con ustedes. En esta corona yo me gasté 180 pesos, así que pues sí sale mucho más barato hacerla. ¿Quieren saber cómo la hice? Vamos a empezar con el video. Materiales. Lo que vamos a ocupar es un gancho. Es importante que este sea de alambre o de fierro. Vamos a ocupar también este tipo de adornos. Yo los conseguí en Prichos y me salieron en 17 pesos. Ustedes pueden ponerle de otro tipo si gustan. Únicamente vamos a ocupar dos. Vamos a ocupar también esferas. En este caso yo voy a ocupar 30 esferas. Todas son del mismo color, pero si ustedes quieren pueden hacerlas de otro color o incluso combinar colores. Vamos a ocupar también listón. En este caso yo compré uno en Walmart que me costó 50 pesos y es de 5 metros. Ocupamos también una pistola con silicón y por último unas pinzas que nos ayuden a doblar alambre. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es separar el gancho de esta parte de aquí de donde se enrosca. Entonces lo que yo voy a hacer es separarlo de aquí de la parte de arriba para que se separe de esta parte y así poder girarlo y así puedan separarlo fácilmente. Vean, no está tan complicado. Posteriormente lo que vamos a hacer es al gancho darle forma circular, entonces hay que jalarlo de esta parte hacia abajo. Y ahorita con las pinzas lo que vamos a hacer es desdoblar estas esquinas de los lados hasta que quede redondo. Entonces con ayuda de las pinzas, en esas esquinitas que tiene doblado el gancho, únicamente hay que apretarle como hacia adentro para que se enderece el alambre y así poderle dar forma redonda a este. Y ahí quedó. No es necesario que quede un círculo perfecto, de todas maneras se va a cubrir todo con esferas y con los adornos verdes, entonces nada más con que ya se vea de una manera como redondita, ya así vamos a poder ahora sí meter las esferas. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es poner las esferas. Vamos a meterlas por este lado del gancho. Seguramente al principio no van a poder meter la esfera así de manera directa, sino que van a tener que girarle un poquito debido al doblez que tenía el gancho en esta parte. Y ya después solamente las dejan caer ahí. Y vamos haciendo lo mismo con todas las esferas. Y esta ya es la última esfera, como ven fueron 30 esferas y aquí se ven como que muchas menos de las que en realidad son, pero sí son las 30 esferitas y queda de esta manera. Entonces como ven no importa si el alambre no queda perfectamente derechito, o sea que no quede el círculo perfectamente redondo, porque con las esferas pues se va a tapar, entonces por eso no se preocupen tanto por dejarlo derechito derechito. Ahora para cerrar la corona lo que voy a hacer es de esta parte que atorarlo aquí, entonces para eso le voy a doblar este pedacito que está aquí hacia adentro. Lo hacemos con ayuda de las pinzas. Una vez que esté así, con ayuda de las pinzas pueden cerrarlo aún más para que estén completamente seguros de que está bien, bien reforzado. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle estos adornitos, pero esta parte de aquí nos va a estorbar, así que con ayuda de las pinzas lo vamos a romper. Del arreglo que tenía lo separé en las tres partes que son y hay que acomodarlo para ir viendo cómo va a quedar. Más o menos yo lo quiero como a esta altura para después poner este aquí y este aquí. Entonces hay que recortarle a este porque nos va a sobrar bastante del alambre que tiene. Y listo. Ahora sí, con ayuda de silicón hay que pegarlos aquí para tapar lo que resta del alambre. Le ponemos silicón bastante para que se quede bien fijo al alambre y lo pegamos muy bien al alambre. Hacemos lo mismo con los otros dos. Y queda de esta manera. No importa cómo los pongan, el punto es que no se vea el alambre del gancho.
Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo, hay que medir a qué altura lo queremos y cortar el sobrante. Y lo mismo hacemos con los que van a ir en la parte de abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es, con el listón que tenemos, hacer un moño que vamos a colocar en la parte central superior de la corona. De hacer esta corona, y la verdad pues a mí me gustó bastante el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Si ustedes como yo todavía no tienen corona, pues aquí está una idea que les puede servir y les sale mucho más económica que comprarlo. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Eso es un bye. Diles bye. No quiero salir de...